Hola, buenos días y bienvenidos a todos y a todos a esta, a todas y a todos a esta sesión informativa del programa CERP. Espero que alguno de vosotros nos conozcáis por sesiones anteriores, el programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, en este caso enfocado concretamente a la línea de DAFNE, que ya sabéis que es la línea 4 del programa y que tenemos una convocatoria abierta muy específica que en el transcurso de la sesión informativa entraremos ya en más detalles. Y bueno, pues nos ha parecido de interés, pues de interés y es casi nuestra obligación informaros de cuáles son un poco los requisitos, las características de esta línea. Para ello tenemos un caso práctico, hay una especificidad, ¿eh? Es la primera vez que hacemos una jornada en la cual el caso práctico no está vinculado a esta convocatoria. La razón es porque es la primera vez que se convoca, como digo, tiene una especificidad. Es una convocatoria que va dirigida a unos organismos, bueno, a unas entidades específicas que una vez que han presentado su propuesta, si son seleccionados, ellos van a estar encargados de hacer convocatorias, de hacer sesiones de capacitación, en fin, todo lo que es la puesta en marcha de una serie de ayudas a nivel nacional. Como es la primera vez que se convoca y tenemos un caso práctico de otra acción, que es la acción 1 de Valores de la Unión, con una entidad Oxfam Intermón que ha sido beneficiaria y con el mismo operativo y la misma dinámica, nos ha parecido interesante y nos agradecemos ya de antemano a José Sastre de Oxfam Intermón que nos cuente cómo hicieron ellos, insisto, para una línea que no es esta, pero que efectivamente el operativo es parecido. Y esta es, digamos, un poco la invitación y el agradecimiento que hacemos a entonces, bueno, pues como en otras ocasiones, la jornada va a consistir en una primera parte teórica que vamos a combinar entre Ángela, mi compañera Ángela y yo, donde hablaremos, yo me voy a encargar un poco del marco teórico de todo el programa, no está de más que hablemos de cuáles son las líneas de este programa, de que os refresquemos cuáles son las convocatorias, cuáles son las que están abiertas. Luego Ángela se concretará precisamente en la convocatoria de DAFNE, de la que hoy nos convoca. Luego habrá el caso práctico y luego Ángela ya entrará a destripar un poco los formularios, que sabes que es una parte que siempre nos parece que es interesante que sepáis, que tiene también una cierta complejidad y que va un poco a desentrañar. A posteriori habrá la parte del turno de preguntas y para ello lo podéis hacer, normalmente siempre hay un pequeño error en vuestros ordenadores, en la parte de abajo aparecerán una serie de iconitos, bueno, pues lo deseable no es que sea en el chat es para, bueno, para cosas nuestras o para hacer comentarios, pero las preguntas propiamente dichas lo tenéis que hacer a través de preguntas y respuestas, ¿eh? Que insisto, aparecen ahí dos burbujitas de diálogo, pues es ahí donde las vais haciendo. Ángela las va reteniendo y luego pues las derivaremos a quien la dirijáis la pregunta. Hay otra opción que también lo tiene habilitado la aplicación Zoom, que es a través oralmente. Vosotros tenéis también otro icono que es una manita, levantar la mano, también lo ponéis, sabemos quién es la persona que está solicitando hacer esa pregunta y luego os damos voz y vosotros a través de vuestro micrófono lo podéis hacer oralmente. Es verdad que eso es así más directo, pero si tenéis una pregunta más reflexionada la podéis hacer a través del canal de preguntas y respuestas. Y por último, después de que hayamos resuelto, esperamos que sea así, las dudas que tengáis, ya sabéis que tenemos siempre una encuesta, ¿eh? Por favor, si podéis rellenarla, porque esto nos ayuda a posteriores jornadas informativas, vemos cuáles son los puntos débiles y cuáles donde podemos mejorar. Así que básicamente este es el, ¿no, Ángela? No se me olvida nada. Este es el planteamiento de la jornada. También damos las gracias, como siempre, a Nacho, que es el técnico, pero que está en toda la cocina de la jornada, y ya casi voy a pasar yo, como os he dicho, a hacer un poco la presentación del programa. Bueno, pues básicamente, como os decía, el que
Algunos ya nos conocéis, entiendo y espero que sea así de jornadas anteriores. Nosotros somos el punto nacional de contacto del programa CER, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, que se pone en marcha en este nuevo periodo 21-27. Nos postulamos y nos propusimos como punto nacional de información porque este programa es la fusión en este periodo 21-27 de programas anteriores en el que nosotros éramos el punto del programa Europa con los Ciudadanos y de esta fusión, de estos programas anteriores, de derechos y valores, no tenían punto nacional de contacto. Es decir, que teníamos un operativo, esperemos que un know-how y un recorrido que eventualmente nos habilitaba para asumir no solo el programa Europa con los Ciudadanos, que ya le conocíamos muy bien, sino todo el volumen y todo este nuevo programa que acabo de mencionar, que toca otros temas. Bueno, pues se decidió efectivamente que nosotros lo íbamos a hacer y esperamos hacerlo como lo estamos haciendo en este momento para todo este periodo 21-27. Como he dicho, el programa tiene cuatro líneas, ¿de acuerdo? La línea de valores de la Unión, que es nueva, lo veis abajo, y que ha tenido esa convocatoria a través de la cual se han elegido una serie de entidades que se llaman beneficiarias y que estas entidades, luego esto nos lo contará todo José con mucho detalle, va a ser las encargadas de recibir, lógicamente, la dotación económica que les corresponde según la guía del programa y ellos, a su vez, hacer convocatorias con unos topes económicos que también nos contará, dirigidas a los, digamos, entidades del país que estén interesadas y a darles también una cierta capacitación. Todo esto, insisto, que se ha hecho en Valores de la Unión y que ha sido la entidad española Oxfam Intermón, han sido los seleccionados, va a reproducirse este esquema para este cuarto epígrafe, que es el de Daphne. Entonces, tenemos esta de Valores de la Unión, tenemos una segunda que es Igualdad, Derechos e Igualdad de Género, una tercera que es Compromiso y Participación Ciudadana, que efectivamente y de facto y de hecho es el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, tal y como le conocíamos y tal y como esperamos que alguno de vosotros le conozcáis, y la de Daphne, que es el tema de la violencia de género y que hoy es el que nos va a, digamos, a concentrar, el que hoy nos ocupa. Pero dentro de Daphne va a ser esta convocatoria dirigida a estas entidades que normalmente son consorciadas, que normalmente tienen una trayectoria, que normalmente tienen una, digamos, un conocimiento de cómo gestionar todo esto que acabo de mencionar, que ocurrió en Valores de la Unión, pues en este caso para el programa ADA. Básicamente, por hacer un poco una foto fija, cuáles son los objetivos de todo el programa en este periodo 21-27, pues no sería muy difícil, siempre lo decimos, si seguramente pasáramos el micrófono a todos, a cada uno de vosotros, seguramente evocaríais y imaginaríais, intuiríais temas que están recogidos en el programa. La protección y la promoción de los derechos y valores, lógicamente la línea 1, todo lo que tiene que ver con la Carta de Derechos Fundamentales y con toda la con todo lo que tiene que ver con los valores recogidos en los tratados de la Unión, fomentar la participación democrática y cívica, esto va más en la línea 3, y promover sociedades más abiertas, democráticas e igualitarias. Estamos hablando de igualdad, de derechos, de valores y de conceptos de la Unión. Pues estos son, digamos, los objetivos que articulan un poco todo el programa. ¿A quién va dirigido? Pues a las organizaciones de la sociedad civil, a entidades privadas y autoridades públicas, regionales, nacionales. Ya veremos que luego cada línea, hoy no es el día porque hoy nos concentramos en Daphne, pero haremos otras sesiones informativas sobre las convocatorias que están abiertas, que ya veremos cuáles son, y veremos que hay ciertas especificidades para cada una. Grosso modo, va dirigido a entidades sin ánimo de lucro. En este nuevo periodo se ha abierto el espectro y pueden participar organizaciones y empresas con ánimo de lucro, siempre la categoría de socios y no en todas las líneas, pero sí que su digamos participación y su contribución son a proyectos sin ánimo de lucro. El presupuesto es de 1.500 millones, nosotros veníamos de nuestro Europa con los Ciudadanos, que tuvo primero 216 y luego 168 millones, que era una cantidad bastante modesta, con lo cual recibimos con mucha alegría esta cantidad, que es mucho más sustanciosa, pero lógicamente es para todo el programa y para todo el periodo.
básicamente cuáles son los temas que va a tratar, pues como acabo de mencionar, los derechos fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos, evitar o cómo combatir la discriminación, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, el odio al Islam, promover la igualdad de género, proteger los derechos de la infancia, la violencia contra las mujeres y menores, que es lo de hoy, la memoria histórica, las iniciativas ciudadanas y, curiosamente, el patrimonio cultural y la diversidad. No sé si sabéis que nosotros llevamos también el programa Europa Creativa Cultura, que es un programa que financia proyectos en el ámbito de la cultura, como su propio nombre indica. Y aquí hay una especie como de conexión que nos hace que estemos a dos objetivos y en dos escenarios, que es el patrimonio cultural. Es decir, que el patrimonio, que tradicionalmente se entiende como un tópico, un tema de cultura, y que de hecho lo es, aquí también se recoge. O sea, que hacemos ahí una conexión que nos parece interesante. Así todo, nuestra experiencia nos demuestra y lo podemos certificar por todas las jornadas a las que asistimos, que el programa de cultura y el programa CER tienen unos destinatarios extraordinariamente capilares. Es decir, que un ayuntamiento, una asociación una asociación de la sociedad civil pueden participar también eventualmente del programa cultura. Son dos sectores extraordinariamente versátiles, extraordinariamente flexibles, y siempre les decimos que no olvidéis que hay esta opción, y si vienen a cultura les reenviamos también al programa de ciudadanía. Los países participantes en el programa son los 27 Estados miembros, lógicamente el Reino Unido ya no está, y luego hay países que han mostrado su interés y que están pendientes de la formalización de un documento que seguramente en alguna ocasión hayáis oído hablar de ello, que es el Memorandum of Understanding, el MOU, Memorándum de Comprensión. A través de este documento, cuando esté firmado, sería los ciudadanos y los stakeholders participantes de pleno derecho. En el periodo anterior, para el programa de Europa por los Ciudadanos, muchos de estos países ya lo habían firmado, y esperemos que en este caso sea así, pero están ahora en ese proceso. Vuelvo a insistir, y ahora ya sí que ordenado tal y como aparece la guía de la convocatoria: la línea 1, valores de la Unión; la segunda, igualdad, derechos, igualdad de género; la tercera, compromiso y participación ciudadana; y la cuarta, DACE. Hay muchas acciones que están abiertas. Insisto que como la primera va a ser la de DAFNE, y como es la más inmediata y como tiene una especificidad, que perdón para insistir y por obstinarme en ello, pero tiene este perfil tan peculiar, pues nos ha parecido interesante. Primero, para que todos sepáis cómo funciona el operativo, porque aunque vayáis a una acción de igualdad de género, a una línea de memoria, está bien que sepáis cuál es la foto fija de todo el programa. Eso número uno. Segundo, porque a pesar de que esta acción va dirigida, como acabo de especificar, entidades con una, digamos, con unas características muy determinadas, hay que estar muy al tanto, como se decía lo de Oxfam Intermón, de cuando ellas empiecen a convocar. Es decir, si en el caso de que veáis que no tenéis músculo, que no tenéis capacidad para presentaros a esta, tenéis que estar muy al tanto de cuándo eligen la que va a ser seleccionada, que esperemos y cruzamos los dedos que, como en el caso de Valores de la Unión, haya una española, y a partir de ahí ya sabemos, se lo acabamos de decir a José, estamos muy atentos a que empiecen a convocar, a que empiecen a dar talleres de capacitación a los que nosotros asistiremos. No solamente les promoveremos a través de nuestras redes, sino que seguramente den información más que interesante para vosotros y para nosotros como oficina. Entonces está bien que sepáis que hay otras líneas del programa y que potencialmente sois solicitantes, aunque hoy hablemos de la 4. Ya os avanzo que tenemos un calendario en el que vamos a ir organizando seminarios como el de hoy, para efectivamente hablar de las convocatorias abiertas. Y ya os avanzo que lo deseable, y ya hago comprometo a José, que es que cuando ellos tengan más o menos montada, haremos una sesión informativa para ver cómo van a gestionar la ayuda de Valores de la Unión. Y lo que os decía, y cruzamos los dedos, que lo deseable sería que cuando sepamos los resultados de la convocatoria de la que vamos a hablar hoy, y si hay alguna entidad española seleccionada, para que ellos luego nos cuenten qué es lo que piensan hacer, cómo lo van a articular, cómo lo van a gestionar, y para que vosotros, en cierta medida, podáis presentaros. Las áreas temáticas, esta es la de los valores de la Unión, es la que acabo de mencionar. La convocatoria ya se resolvió,
No, lo voy a insistir más, porque Oxfam es los beneficiarios y son pues, la Carta de Derechos Fundamentales, la defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, la transparencia y la buena gobernanza y la ciudadanía europea. Esta línea 1 luego tiene otra convocatoria, que también hemos estado ahora hablando con Ángela, que ya no va dirigida a estos beneficiarios entre los que la entidad de José ha sido seleccionada. Va a haber otras, digamos, convocatorias vinculadas a acción 1. Temas de litigación, cómo utilizar la Carta de los Derechos en las asociaciones que manejan este tipo de temas, universidades. Bueno, también haremos en su momento una jornada. Va dirigida a organizaciones de la sociedad civil, regional, nacional, un poco digamos, el perfil común a todas, y en este caso, lógicamente, organismos que trabajen en la igualdad y los defensores de los derechos humanos. Los objetivos, pues promover esta carta. Estamos tratando de identificar a alguien, pues alguien vinculado a la universidad, alguien vinculado al Ministerio de Justicia, que nos cuente de una manera muy, muy, muy sencilla y muy para todos los públicos, qué es esto de la Carta de los Derechos, cómo nos compromete, cómo se puede hacer uso de ella. Y bueno, insisto que cuando tengamos un poco ya más avanzado el borrador del programa, por supuesto que lo iremos avanzando. La igualdad de género, pues todo, la igualdad, los derechos de las mujeres, la lucha contra el racismo. Esta acción tiene una A y una B, ¿vale? Una, que es la de la propia igualdad, que se convocó, que tenemos ya los resultados y que ahora sabemos que la igualdad de género, esta digamos, subsector o su convocatoria dentro de esta línea 2, este año no se va a convocar, de las pocas. Creemos que se convocará a principios del año que viene, pero bueno, que también está lo que, vamos, que está ni que lo sepas. Y sin embargo, la que sí que se va a convocar, está convocada, es la de la lucha con el racismo, la xenofobia, la homofobia, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de la ciudadanía. ¿Y a quién va dirigido? Pues lo mismo, a autoridades públicas, con todos los niveles, organismos para la igualdad, todas las asociaciones que trabajan en ese ámbito. Sabéis que hay muchas, afortunadamente, en España y en otros países. Y aquí veis el pequeño asterisco, las entidades privadas. Aquí sí que pueden entrar a formar parte de un partenariado en calidad de socio, nunca de coordinador, entidades con ánimo de promover. Los objetivos es promover los derechos y la no discriminación. No solamente no promover, sino detectar, evitar, cómo hacer protocolos para que esto no ocurra, siempre con un target, digamos, privilegiado, que es los jóvenes y los adolescentes. En fin, todo eso lo veremos después. Esta es la del compromiso y participación ciudadana. El antiguo Europa con los ciudadanos, pues tiene dos líneas, una de memoria histórica, memoria en todos sus conceptos. En los inicios del programa, Europa con los ciudadanos iba exclusivamente dirigido a temas de holocausto y temas de estalinismo. Luego ya se abrió, toca todos los regímenes dictatoriales. Tenemos muy, muy buenos casos de entidades españolas seleccionadas, mucha información en caso de que os interese de webinar que tenemos en nuestra página web. Y luego tiene una segunda acción que tiene tres pequeñas acciones: un hermanamientos, que lo conocemos casi todos. Tú estás conduciendo y ves este pueblo, está jumelé, está tanchuini, no está hermanado. Otra línea que es lo mismo, pero ya no para. Cinco eran antes y nos acaban de informar, buena noticia, que ya no son cuatro, no son cinco socios, sino cuatro con el coordinador, que es lo mismo, municipios o entidades que estén vinculadas al ámbito municipal. Y luego una tercera, que era proyecto de la sociedad civil, que ahí hay muchos proyectos, curiosamente, que tienen mucha vinculación con temas de igualdad y discriminación. Bueno, pues en aquel momento que nosotros, en nuestro programa Europa con los Ciudadanos, no teníamos esa línea, porque la tenía el programa de Derechos y Valores, hubo casos prácticos que plantearon proyectos en esta línea de proyecto de la sociedad civil. Autoridades públicas, locales, regionales, básicamente lo mismo que las anteriores. ¿Y cuál va a ser? Pues la promoción y la participación. Es decir, cómo la ciudadanía tiene que implicarse en todo lo que son digamos, la redacción. Es decir, cuando nosotros decíamos, esto me permite una pequeña broma, cuando veíamos en el caso de los Tantuini, no, en el caso que había muchos alcaldes o había muchos funcionarios, no era ese el objetivo, ¿no? Decíamos muchas corbatas. Aquí lo que tiene que haber es la movilización de la ciudadanía. Esto es bottom-up, como la ciudadanía hace llegar a través de los canales ad hoc para ello a sus responsables políticos de cuáles son sus inquietudes y qué es lo que les concierne. Y este es el detalle.
¿Vale? Entonces, el de Daphne, efectivamente, la violencia de género contra las mujeres y la violencia doméstica, ya no solo esto, sino que también contra los jóvenes, los grupos de riesgo, las personas con discapacidad, las personas LGTBIQ, la protección de las víctimas directas o indirectas. Estábamos hablando ahora continuamente, cualquiera que lea la prensa, se habla de la violencia vicaria, esto es una violencia directa, no es exclusivamente la víctima, sino todo su entorno, y básicamente los mismos grupos, y volvemos a poner el asterisco porque efectivamente creemos, bueno, creemos, yo creo que no hay que ser muy intuitivo para imaginarlo, que la integración de empresas o de entidades privadas en un programa non-profit, que además siempre ha sido así, no es para hacer negocio, mucho nada más lejos de la realidad, sino para que estas entidades den una capacitación que normalmente pues, las entidades que están, o las organizaciones que están implicadas en este tipo de programa no tienen. Pasa lo mismo con el programa de Europa Creativa. Ahí sí que podían entrar siempre entidades privadas, pero han dejado entrar a entidades no culturales, pues a una, yo que sé, a una empresa tecnológica que va a dar una dimensión que los operadores culturales normalmente adolecen, aunque cada vez menos. Bueno, pues esto es lo mismo. Estas entidades privadas, que son expertas en la detección de violencia o la detección o de marketing digital en el tema de las mujeres, bueno, pues pueden incorporarse a un proyecto porque le van a dar una dimensión y le va a hacer más competitivo. Los objetivos son promover y combatir cualquier violencia de género y dentro de esto también la violencia de la infancia y los jóvenes y los grupos de riesgo. Y luego aquí, pues hay los cuatro, vamos, el desglose, no voy a entrar, esto vamos a dejar la diapo, porque ya vamos con el tiempo, como siempre, un poco contrarreloj, pero vais a ver, bueno, por las diferentes líneas, la dotación económica que tiene cada una, el presupuesto y cuál es el top. Y las fechas que creemos, según nos cuentan, que son orientativas. Y ahora ya nos entramos directamente, efectivamente, en el programa Daphne. Buenos días a todas y a todos. Sí, como decía Augusto, hacemos un poco de silla caliente, que lo llamamos aquí en la oficina, porque aquí está un poco más aislada esta sala y me vais a oír mejor. Bueno, pues Augusto ya ha dado un poco una foto de qué es este capítulo de Daphne. Deciros que este año es muy especial porque la Comisión ha decidido, en lugar de apoyar a proyectos clásicos de prevención y lucha contra las violencias, apoyar a entidades intermediarias. ¿De acuerdo? Aquí tenéis un poco los datos iniciales, son casi 25 millones de euros para esta convocatoria que acaba el 19 de abril y los proyectos empezarán en enero del año que viene. Todo esto, bueno, cualquiera de las líneas del CERB o de cualquier otro programa europeo, sabéis que están basadas en políticas europeas. Al final se trata que la Comisión quiere dar dinero a las entidades para que apliquen las políticas que son internacionales, que son de la Unión Europea, ¿no? Pues políticas que ya conocéis si sois personas que trabajáis en estos ámbitos de prevención de la violencia de género, la violencia contra la infancia, otro tipo de violencias, ¿no? Como puede ser el Convenio de Estambul o los derechos del niño reconocidos por las Naciones Unidas, etcétera, ¿no? Y se trata de trasladar estas políticas a nivel local, nacional o bueno, a áreas remotas, a áreas rurales. ¿Y cómo lo quiere hacer esta vez la Comisión? La Comisión es consciente de que las organizaciones de la sociedad civil muchas veces no tienen la capacidad de presentarse a las convocatorias de la Comisión. Entonces, se ha inventado este mecanismo llamado En Cascada, por el cual va a dar dinero a entidades intermediarias para que a su vez saquen convocatorias y desarrollen actividades de capacitación para estas entidades más pequeñitas, más locales, más rurales, ¿de acuerdo? Con el fin último de que se puedan mejorar o reforzar los sistemas de protección y lucha contra todo tipo de violencia, violencia de género, violencia en personas en grupos LGTBIQ, violencia contra la infancia, mejorar los sistemas de protección en general de la infancia, prevenir y abordar los estereotipos de género, que sabemos que están en la base de muchas de las problemáticas relacionadas con la violencia de género, y en general mejorar la respuesta a las necesidades que tienen las víctimas. Este sistema en cascada, aquí tenéis una imagen gráfica de cómo funciona, es decir, la Comisión ha convocado esta convocatoria de Daphne, dará financiación a intermediarios, estos intermediarios harán sus propias convocatorias o sus propias actividades de formación y capacitación a las organizaciones de la sociedad civil que, como fin último, tendrán pues, una contribución a nivel territorial, a nivel más local, para la lucha contra estas violencias. Y como veis a la derecha, pues veis que la financiación se la va a dar, perdón, a la izquierda, la financiación se la va a dar la Comisión a los intermediarios y los intermediarios a las organizaciones de la sociedad civil
y al contrario, la justificación serán las pequeñas entidades que reciban la financiación, justificarán a los intermediarios y los intermediarios justificarán a la Comisión Europea. Hay dos actividades básicas que tiene que tener estos proyectos DAFNE. Uno, el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil mediante convocatorias propias. Y dos, el desarrollo de capacidades, o sea, actividades formativas, desarrollo de redes, etcétera, etcétera. Ahora os comentaré más en detalle qué tiene cada una. Una pregunta clásica que nos hacéis es si todas las entidades tienen que participar en ambos programas. No tienen por qué ser las mismas, pero sí que es cierto que la Comisión le gustaría que en el desarrollo de capacidades hubiera también una parte específica para que las entidades mejoren su capacidad de presentarse a convocatorias para obtener financiación, porque al final se trata de que cada vez tengan más capacidad, ¿no? Y una de las capacidades se obtiene mediante la recaudación de fondos. Como veis, entre el 60 y el 70% del presupuesto de estos proyectos DAFNE tendrá que estar destinado a estas entidades terceras, ¿de acuerdo? Y otra característica muy importante es que preveáis cómo vais a alcanzar a estas entidades, a estas organizaciones de la sociedad civil, mediante canales de comunicación adecuados. Que todo eso tendréis que especificarlo adecuadamente en la propuesta. ¿Qué entra dentro del apoyo financiero? Bueno, pues lo que es la definición y la publicación de las convocatorias. ¿Qué se espera con esta convocatoria? ¿Quién puede presentarse a la convocatoria? ¿Cuántas cuantías, qué importes pueden solicitar? ¿Cómo son los formularios? Que la Comisión pide, por favor, que sean lo más sencillos posible para no dejar a nadie atrás, etcétera. ¿Cuáles van a ser los criterios de selección y adjudicación? Aquí es muy importante tener en cuenta la igualdad de trato, la transparencia y que se respeten los derechos y valores de la Unión Europea. ¿Cómo se van a evaluar las solicitudes de estas entidades? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento de los proyectos? Aquí también es muy importante, la Comisión nos pide un plan de riesgos, para que se evite la doble financiación, para que se eviten irregularidades en el gasto de estos fondos, ¿de acuerdo? Porque la Comisión no va a estar directamente controlándolos, van a ser las entidades intermedias, por eso tienen que tener un buen plan de riesgos. Y también en general que sea un apoyo técnico y metodológico, ¿no? Por lo que decía antes, para presentar sus solicitudes, en general para capacitarse en todo lo que tiene que ver con la gestión financiera de los proyectos. Y el otro capítulo, ¿no? ¿Qué nos pide la Comisión en el apartado de desarrollo de capacidades? Pues bueno, todo lo que tiene que ver con la formación y la mejora de las organizaciones a nivel también de gestión y de sostenibilidad. Que puedan, lo que decía antes, ¿no? Recaudar fondos de una manera más adecuada, porque muchas veces no se obtiene financiación, que mejoren sus herramientas de comunicación, que sean capaces de llegar, de tener más impacto, ¿no? Y de transmitir lo que han realizado a nivel local o a nivel nacional. Y también reforzar a nivel temático, pues si estamos abordando las violencias, ¿no? Pues la violencia de género, pues en temas de igualdad de género, o si estamos abordando la violencia contra menores, pues con un enfoque basado en los derechos de la infancia. Ya que estamos, la Comisión dice, bueno, también reforzar conocimientos en todo lo que tiene que ver con las políticas europeas, con la Carta de Derechos Fundamentales y en general con el Estado de Derecho a nivel europeo. Y asimismo reforzar las redes entre estas organizaciones de la sociedad civil, porque como veremos, lo que se quiere reforzar la capacidad de multidisciplinar o multiagente de responder a las problemáticas de las violencias. Por lo tanto, no se trata solo de hacer un cursillo de formación, se trata de lograr un impacto real, una capacitación real y una transformación de las prácticas de estas pequeñas organizaciones de la sociedad civil. ¿Quién se puede presentar a esta convocatoria? Bueno, pues lo que decía un poco Augusto antes, ¿no? Se trata de organizaciones que tienen que tener un poco de músculo. Son organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, ¿vale? En el consorcio, si no son coordinadores, también puede haber entidades privadas con ánimo de lucro, es decir, empresas, pero se pide que la entidad o el consorcio tenga, por un lado, al menos 3 años de experiencia en el desarrollo de capacidades de otras organizaciones de la sociedad civil y, además, experiencia en gestión y concesión de subvenciones, ¿de acuerdo? Esta experiencia puede ser a nivel de consorcio, o sea, puede ser una entidad pública que ya tiene experiencia en gestión de subvenciones y una entidad privada, o sea, una ONG, por ejemplo, que tenga experiencia en desarrollo de capacidades de otras organizaciones de la sociedad civil. ¿De acuerdo? No hace falta que todas las entidades cumplan con todo, pero el consorcio sí. Y, por supuesto, pues se va a evaluar si tenéis la capacidad operativa y financiera de llevar a cabo las actividades que vais a realizar. Se puede presentar una entidad sola, ¿vale? Es una entidad que quiere abordar porque tiene toda la experiencia y toda la capacidad de hacerlo, o lo puede hacer en consorcio. Y el proyecto puede ser nacional o transnacional. Pero ojo, si decidierais hacerlo transnacional, porque os unís a otras entidades europeas, tendréis que cubrir
actividades de financiación y capacitación en todos los territorios, respondiendo a las necesidades de esos territorios y demostrando que tenéis la capacidad de llegar a esos territorios. Por supuesto, las convocatorias de actividades de financiación las tendréis que publicar en las lenguas de los territorios a los cuales os dirigís. Este proyecto durará como máximo 36 meses y se os podéis solicitar entre 1,5 millones y 3 millones de euros, acordando siempre de que el 60-70% tiene que ir destinado a las terceras partes, ¿vale? Esas organizaciones de la sociedad civil. La comisión os va a dar el 90% de los gastos, luego después de que hable José os contaré un poquito mejor cómo va el tema de los gastos y normalmente si tenéis la capacidad financiera, que si os presentáis la vais a tener, se os va a dar el 80% de prefinanciación, ¿de acuerdo? O sea, no tendréis que adelantar vuestro prácticamente dinero. El sistema de financiación es con tanto alfago, ¿vale? Eso que se llama LAMSAM, que luego explicaré en detalle porque parece un poco complejo, pero en verdad se avanza hacia la simplificación de los costes y de la justificación. ¿Y qué requisitos nos pide que tengan las organizaciones de la sociedad civil que van a participar en los programas de capacitación y de financiación? Bueno, la definición de qué es una organización de la sociedad civil, es una organización independiente, no partidista, no violenta, por supuesto, sin ánimo de lucro, que hace un poco de enlace, ¿no?, de vínculo entre las autoridades estatales y la ciudadanía, respondiendo a sus necesidades y que respeta los derechos y valores fundamentales de la Unión Europea. Estas entidades tienen que ser independientes, tanto legal como financieramente, ¿vale? Nos han preguntado también ya varias veces si, pues, lo que en inglés se llama umbrella organizations, ¿no?, estas entidades que tienen por debajo, pues, varias entidades, si las entidades que tienen por debajo son legal y financieramente independientes, se van a poder presentar las convocatorias de esta organización paraguas, ¿no? Pero se te van a tener que asegurar muy bien que se están respetando los criterios de igualdad de trato, los criterios de transparencia, etcétera, etcétera, que cualquier otra entidad va a poder participar en nuestros programas de capacitación o de financiación, ¿de acuerdo? Al igual que las entidades que tienen que tener sede aquí en la Unión Europea, las organizaciones de la sociedad civil también, y sus actividades hacen desarrollar también en la Unión Europea, y los proyectos, los microproyectos, digamos, que se van financiando, podrán tener un máximo de presupuesto de 60.000 euros, ¿vale? Y una entidad, si participa en más de una convocatoria, podrá recibir en total 60.000 euros como máximo, ¿de acuerdo? No se puede pedir que las entidades, o sea, las organizaciones de la sociedad civil o financien los proyectos, o sea, se les tiene que financiar al 100% las actividades y no se va a poder financiar actividades de, o sea, los gastos de funcionamiento de estas organizaciones de la sociedad civil, ¿vale? Esto es una financiación para que lleven a cabo actividades en el ámbito de la prevención y lucha contra la violencia. Aquí os he puesto unos ejemplos, ¿no?, de actividades que podrían solicitar, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver, pues eso, la prevención directa, creación de redes, asesoramiento, actividades de investigación, movilización de la ciudadanía, campañas de sensibilización, trabajar con las personas que han cometido delitos o prevenir a las potenciales personas que puedan cometer delitos, el abordaje de los estereotipos de género, ¿no?, trabajar, por ejemplo, con jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, como veis, es muy variado, se trata de que el territorio pueda responder mejor y para ello que se financien estos proyectos de en torno a unos 60.000 euros. Al final, ¿qué se quiere con todo esto lograr? Pues mejorar la prevención, mejorar la prevención, mejorar la lucha, mejorar el apoyo a las víctimas, en general lograr un aumento de la sensibilización de la opinión pública respecto a la violencia de género y la violencia contra menores y otros grupos de riesgo, reforzar las capacidades de los profesionales y de las organizaciones de la sociedad civil, trabajando en un entorno mejor en el que le permitan abordar estas violencias de mayor medida y también participar en los procesos políticos. Esto tiene que ver mucho con la dimensión europea del proyecto. Es decir, si vamos a hacer un proyecto a nivel nacional, o sea, solo con entidades de España y solo dando financiación a entidades de España, la Comisión siempre nos va a pedir una respuesta a las políticas europeas. Nosotros estamos implementando políticas europeas y vamos a contribuir a luchar contra la violencia a nivel europeo, ¿de acuerdo? Y vamos también a implicar en la toma de decisiones a responsables políticos, a decirle, pues, nuestro proyecto va así, a sensibilizarlos y contribuir con todo eso a avanzar, ¿no?, en el desarrollo de sistemas de protección y de sistemas de lucha contra las violencias y así lograr una cooperación regional en estas materias. Los criterios de adjudicación son muy similares a los de otras convocatorias, si estáis acostumbrados a participar en proyectos europeos, pero bueno, lo resumo aquí brevemente. Criterio de pertenencia, es decir, cómo se adecúa nuestra
propuesta a lo que es la convocatoria, si hemos hecho un buen análisis de las necesidades del sector, de las organizaciones de la sociedad civil a las cuales nos dirigimos, cuáles son los grupos destinatarios, cuál es el contexto europeo, etcétera, etcétera. La calidad, es decir, cuáles son las metodologías, cuál es el programa de trabajo que vamos a realizar, cómo son las convocatorias, cuáles son los vínculos entre los problemas, las necesidades y las soluciones que queremos plantear, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que tiene que también que ver con la viabilidad financiera, el coste, el control de los riesgos, como mencionaba anteriormente, las cuestiones éticas, esto es muy importante en este programa hacer. O sea, tenéis que demostrar todo el tiempo que tanto vuestra entidad como las entidades que vais a financiar van a respetar los derechos y valores de la Unión Europea. ¿De acuerdo? No puede haber ningún tipo de discriminación, de violencias, etcétera, etcétera. Y por último, el impacto. También se nos va a mirar si vamos a tener un impacto a corto, medio o sobre todo a largo plazo, si los resultados van a ser sostenibles y si vamos a tener una buena estrategia de difusión. Hay que obtener un mínimo 70 sobre 100 para que se nos pueda considerar elegibles, pero recordad que en el primer criterio, el de pertenencia, si no obtenemos un mínimo 25, no se nos va a valorar. Y bueno, simplemente para animar a las personas que estéis hoy aquí, que quizás esta convocatoria que os he presentado ahora mismo no os quede grande o no veáis que tengáis la capacidad de presentaros, el año que viene, en 2024, habrá una convocatoria clásica de proyectos otra vez, como las que conocíamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Se publicará a finales de 2023, en principio, y tendrá, pues, finalizará pues, más o menos dentro de un año la convocatoria. En este caso, se van a pedir proyectos transnacionales a gran escala y a largo plazo para combatir la violencia de género, también proyectos de apoyo a las víctimas y a las supervivientes de la violencia de género, en general, acciones específicas para la prevención de la violencia de género en el ámbito doméstico, en las relaciones íntimas, trabajando con agresores y todo lo que es el refuerzo de los sistemas de protección de la infancia. Estos proyectos, o sea, el programa de AFNE, por es la primera vez que lo conocéis, es un programa histórico de la Comisión. Es decir, tenemos muchísimos ejemplos de proyectos ya aprobados por el programa de AFNE que nos pueden servir como guías para saber qué financia la Comisión normalmente. Y, por supuesto, haremos una sesión, una charla informativa como la de hoy, cuando toque el año que viene. Traeremos un caso práctico Dafne que os contará exactamente qué es lo que están haciendo para abordar las violencias y os animaremos también pues, a que presentéis vuestra propuesta. Pero esto es simplemente una cuña para animar a las personas que se hayan podido sentir un poco desanimadas con la primera parte de que, bueno, tanto los proyectos, como decía Augusto, esperamos que en España gane alguien para que pueda sacar convocatorias a nivel nacional. Pero bueno, al margen de eso, la Comisión tendrá su programa clásico el año que viene. Y con esto, deciros que, bueno, participar en un proyecto europeo no es solo obtener financiaciones, conocer y mejorar nuestra organización, conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas, aprender a trabajar a nivel europeo, aunque no tengamos socios europeos, pero vamos a trabajar en un contexto europeo con otras entidades que van a estar haciendo lo mismo en otros países de la Unión Europea, compartir experiencia y crear redes y así conseguir más oportunidades de trabajo para el futuro, ¿no? Que es al final de lo que se trata en la cooperación europea. Y con esto, como decía antes Augusto, tenemos un espacio para preguntas y si queréis poniéndolas, vamos a ir contestando al final de la sesión, pero voy a dar paso ya a nuestro compañero José de OSTAM Internacional, que nos va a contar su proyecto Wake Up Rights, creo que lo he dicho bien, ¿no, José? Y nada, José, agradecerte que estés aquí hoy para contarnos tu proyecto, no de Union Values, sino, perdón, no de Dafne, sino de Union Values, de Valores de la Unión, pero el mecanismo es el mío, es una financiación en cascada, y para que tengáis un ejemplo claro de cómo es un proyecto de estas características, aunque la temática sea distinta. A ti, José, gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es José Sastre, yo soy el responsable de financiación europea dentro de Oxfam Intermón. Y como os comentaba Augusto previamente, Ángela ahora, yo estoy aquí como organización beneficiaria de un proyecto Union Values, que es otra ventana, pero dentro de la lógica de organización intermediaria. Con lo cual, bueno, aquellas que potencialmente tengáis interés en acceder a esta convocatoria, os puede resultar útil nuestra experiencia. Nuestro proyecto se llama Wake Up Right, son las siglas de Despierta de la Desigualdad, las organizaciones de la sociedad civil españolas fortalecidas en los derechos y valores de la UE. Y bueno, no voy a entrar aquí porque ya Augusto y Ángela han hecho como un repaso importante a lo que es el programa CERP y a esta ventana de Union Values, que bueno, está al mismo nivel que la DAFNE, con lo cual ya paso directamente a lo que ha sido nuestro proyecto. Bueno, nuestro proyecto tiene 36 meses de duración, recién acaba de empezar en enero del 23 y acabará en diciembre del 25.
Tenemos un presupuesto de 3.674.000 euros, de los cuales, como en esta convocatoria de DAFNE, el 90% se financia por parte de la comisión y un 10% lo financiamos desde Oxfam Intermón. Aportamos unos 330.000 euros y la comisión aporta unos 3,3 millones de euros. Luego os cuento también cómo se desglosa esto, pero vamos, más de la mitad va al apoyo financiero a terceros por la relevancia que tiene en esta convocatoria. En nuestro caso, ejecutamos solo en España, así lo presentamos, y también ejecutamos sin consorcio. Ángela también nos comentaba que existe la opción de ir en consorcio sin. Es cierto que en la resolución de la convocatoria hay más propuestas con consorcio que sin consorcio, pero bueno, somos una de las que no tenemos consorcio en esta línea. Los objetivos del proyecto, bueno, más que los objetivos del proyecto, los objetivos de la propia convocatoria de Union Values. A nosotros nos pedían que contribuyéramos al apoyo, empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, las voy a llamar OSC a partir de ahora porque lo voy a decir muchas veces, para que sus actividades ayuden al cumplimiento de derechos incluidos en las leyes europeas y en la Carta de Derechos Fundamentales de la ONU. Como objetivos específicos, ¿qué teníamos? Tenemos que desarrollar un proceso de apoyo de aprendizaje continuo y colectivo con el fin de fortalecer las capacidades de las OSC, de nuevo muy alineado a lo que pide DAFNE, desarrollar un mecanismo simple y transparente para el apoyo económico y financiero a estas actividades de las OSCs y asegurar la accesibilidad de las OSC de base, pequeñas, rurales y remotas, al fortalecimiento de capacidades y al apoyo financiero. Esto, de nuevo, como os comentaba antes, como os comentaba Ángela, la Unión Europea tiene como diagnóstico que hay una dificultad importante por parte de organizaciones pequeñas de base para acceder a sus fondos y buscan que desde las organizaciones intermediarias facilitamos este acceso. También os adelanto, el concepto pequeña, rural y remota es un concepto que no existe tal cual, es decir, la comisión ahora mismo no nos está diciendo qué significado tiene, y es en la propia propuesta, en la propia formulación, donde nosotros hemos ofrecido una idea de qué intuimos que pueden ser pequeñas, rurales y remotas para que la Unión Europea, bueno, en base a nuestra propuesta, nos financie el proyecto. Pero bueno, buscamos bibliografía sobre qué era pequeña, cuántos empleados, cuánta gente, profesionalizada o no, como que no acabamos de tener esa definición clara, pero bueno, logramos presentarles nuestra idea y así se aprobó. Bueno, aquí ya lo que aportamos, ¿con quién vamos a trabajar? En línea de lo que nos pide la UE, que es trabajar con esas organizaciones que promuevan y protejan valores y derechos europeos, queremos focalizarnos en aquellas que promueven, protegen y defienden derechos de colectivos especialmente afectados por desigualdades. Aquí incluimos a mujeres, a jóvenes, a población migrante y a otros grupos que pueden sufrir discriminación, como son LGTBIQ+, personas con diversidad funcional, otras minorías, etcétera. ¿Y dónde ponemos la mirada de las agendas que vamos a defender? Bueno, queremos defender un derecho a un tejido productivo justo, el derecho al empleo decente y protección social, a la movilidad humana, a la justicia climática y a los cuidados. Todo esto cruzado por un aprendizaje continuo de las necesidades que tengan estas OSCs para defender los derechos. Nosotros, como Oxfam Intermón, nos guiamos siempre por un trabajo desde un enfoque feminista y así lo presentamos también en la propuesta. Queremos que el enfoque de trabajo sea participativo y colaborativo y que ponga a las OSCs en el centro. Es decir, no queremos a las OSCs como un sujeto pasivo receptor de ayuda, sino que lo queremos como un actor protagonista de esta iniciativa. Queremos velar por la horizontalidad de las relaciones con las OSC en este proyecto, promoviendo relaciones de poder equitativas, asegurando diversidad e inclusión desde una perspectiva de género interseccional y también cuidando y creando espacios seguros para todas las personas que participan en este proyecto. Y me meto ya un poco en harina para que entendáis cómo hemos formulado el proyecto, por si os resulta útil. La Unión Europea nos pedía que formuláramos en base a Work Packages. Y bueno, estaban bastante claros por la naturaleza de la convocatoria. Teníamos un Work Package 1 de gestión y coordinación. Luego entro un poquito más al detalle. Tenemos un Work Package 2 para el fortalecimiento de capacidades y aprendizaje colectivo que se asienta en el aprendizaje continuo sobre necesidades de las OSCs para esta defensa y promoción de derechos. En la construcción de itinerarios de acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades. Acciones concretas de formación y aprendizaje transversales y luego facilitación de redes y colaboraciones entre OSC. Ahora os cuento un poquito más. El Work Package 3 es el de apoyo financiero, como os comentaba, súper relevante, 50% de la financiación. Tendremos convocatorias de fondo de apoyo a terceros.
Contaremos con herramientas de apoyo a las OSC para el acceso a la financiación. Tendremos un sistema modular y guiado para el acceso a financiación, es decir, todas las organizaciones no accederán a las mismas cantidades o de la misma manera en el proyecto, y construiremos un sistema de monitoreo de las acciones financiadas. Y todo esto también cruzado por la comunicación, la difusión y una página web para asegurar la transparencia y la comunicación, que, bueno, que la Unión Europea también considera muy relevante. Voy a entrar paquete por paquete para que tengáis como una mirada general de cómo lo hemos planteado. El paquete de gestión y coordinación, bueno, como es el más redundante, sirve para gestionar y coordinar el proyecto. Aquí le presentamos la unidad de gestión del proyecto a la UE, organizando los perfiles profesionales imputados al proyecto en base a los work packages donde se iban a centrar. Hemos presentado 6,5 puestos completos, bueno, 6 completos y un medio tiempo, organizados por work package. El work package 1 tendrá el responsable de todo el proyecto y un técnico administrativo y financiero para manejar todos los gastos del proyecto. El work package 2 de generación de capacidades, con dos coordinadores enfocados a este trabajo. El Work Package 3, que es la coordinación del Fondo de Apoyo Financiero, con una sola persona. Y el Work Package 4 tiene una persona full time para coordinar toda la comunicación dentro del proyecto y la página web, y un medio tiempo apoyando. Y aquí también se incluyen todas las actividades transversales que se desarrollan para la correcta implementación del proyecto. Tenemos los talleres de arranque del proyecto, vamos a construir un sistema de monitoreo de evaluación, establecer los mecanismos de gestión y control, y luego tenemos también sistemas de gestión de riesgos asociados a la implementación y una evaluación del impacto del género. El Work Package 2 de fortalecimiento de capacidades. Bueno, muy importante cómo lo hemos planteado la Unión Europea, para también como intermediarios sentirnos cómodos y satisfechos con lo que podemos ofrecer. No queremos que Oxfam Intermón ofrezca un paquete de formaciones que reciban las organizaciones de la sociedad civil, de nuevo desde una lógica de sujetos pasivos, sino queremos crear un proceso iterativo de capacitación y formación en que las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias progresivamente identifiquen qué necesidades tienen, podamos responder a ella y que esto sea, como os digo, un proceso vivo. ¿Cómo empezamos este proceso vivo para el aprendizaje continuo? Empezamos con un mapeo inicial y con un diagnóstico organizacional de las OSCs españolas en base a las capacidades que necesitan generar. Y eso también que nos lleva a tener un sistema de feedback y lecciones aprendidas, como os digo, para que siempre esté el sistema vivo y tengamos alertas sobre posibles necesidades que se generen o posibles gaps que no estemos cubriendo. Vamos a generar también un proceso de acompañamiento para desarrollar las capacidades a través de un itinerario adaptado que cubra al menos 70 organizaciones. Además, tendremos acciones transversales de formación y aprendizaje que involucren al menos a 300 organizaciones. Y luego también vamos a impulsar facilitación y promoción de redes y colaboración entre las OSCs, fomentando acciones de networking y colaboración alrededor de agendas compartidas. Partiendo también de la premisa de que el aprendizaje y la generación de capacidades no solo parte desde la formación, sino también desde el trabajo compartido, desde tener espacios conjuntos para compartir experiencias, para aprender conjuntamente y para poder levantar esas necesidades a este proyecto para que pueda responder a ellas. Antes me he saltado unas flechitas que tenía aquí, vuelvo atrás un poco. El Work Package 2 y el Work Package 3 están conectados. Ángela os contaba también que no era necesario que todas las OSCs formaran parte de uno o del otro. En nuestro caso, en el Work Package 2 van a formar parte las organizaciones que identifiquen esta necesidad de generación de capacidades o de aprendizaje, y luego esto las puede llevar a estar mejor preparadas para el apoyo financiero a través de las convocatorias que vamos a lanzar. Y también al revés, las OSCs se pueden presentar a las convocatorias de apoyo a terceros sin haber formado parte del Work Package 2, pero en el momento en el que participen en el Work Package 3 también pueden beneficiarse de todas las acciones de generación de capacidades de aprendizaje colectivo. Vuelvo al Work Package 3, nosotros vamos a lanzar 3 convocatorias. También, bueno, si alguien de los que estáis ahí podéis tener potencial interés en acceder a estos fondos, estará todo publicado en la web, que todavía no existe, pero las 3 convocatorias vendrán en septiembre del 23, junio del 24 y enero del 25. El proyecto acaba en diciembre del 25, pero queremos lanzarla en enero 25 para asegurar la correcta implementación a lo largo del año. Y tenemos 1,9 millones, más del 50% dedicado a este apoyo a terceros. ¿Qué buscamos o qué nos pide también la UE?
Que reduzcamos carga administrativa para las OSCs y su gestión de riesgos. En esta lógica de simplificar para que todas aquellas OSCs que no llegan a la financiación europea puedan acceder a través de organizaciones intermediarias. Por eso también vamos a construir formularios y procedimientos que estén adaptados a estas capacidades y al volumen de financiación solicitado. Aquellas que accedan a la mayor financiación, que son 60.000 euros, como en el caso de Dafne, tendrán que tener una mayor rendición de cuentas y un formulario más completo que aquellas que accedan a una financiación más pequeña. Y luego queremos usar fórmulas simplificadas para justificar los gastos. Este mecanismo lump sum del que os hablaba Ángela, que bueno, que consiste en no justificar por gasto ejecutado, sino por actividad implementada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar la convocatoria definiendo requisitos de acceso y criterios de valoración. No sé en el caso de Dafne, pero en el caso de Union Values, la Unión Europea tiene que validar esta call for proposals. Ellos van a tener que revisarla y hacer sus comentarios. Luego la tendremos abierta durante 2 meses para el registro en la web, con las herramientas y guías de apoyo para el acceso a estos fondos, y en el que las OSCs se harán ellas mismas una preevaluación para ver, en función de sus capacidades y de su naturaleza, a qué horquilla pueden acceder. Y las horquillas las establecemos entre 5 y 15.000 euros, entre 15 y 30.000 y entre 30 y 60.000, para aquellas pues, bueno, que tengan más capacidad de absorber fondos o de implementarlos. Valoraremos las propuestas y luego con la preselección acompañaremos en la finalización de las propuestas aquellas que hayan sido preseleccionadas, y las que pasen a la terna final pues ya firmarán los convenios con Oxfam Intermón como intermediario. Llegará luego la fase de seguimiento de las propuestas en base al análisis de riesgo y al importe financiado, es decir, más financiación, más seguimiento, y habrá una persona del equipo asignada a cada proyecto o a cada OSC para monitorear y acompañar. Y esto será a través de visitas a las organizaciones, al menos 33% serán visitas, seguimiento telefónico online, todas ellas, y luego el acompañamiento a través de acciones de fortalecimiento y las memorias de actividades que vayamos a construir. Y aquí termino con el World Package 4. Esto es súper relevante para la Unión Europea, para nosotros también, porque la página web va a ser como el mecanismo de transparencia con todas las OSCs que, bueno, que por su lejanía a las sedes o a los espacios físicos que ocupamos desde Oxfam Intermón, pues aseguremos que pueden tener información clara, transparente y suficiente para acceder a este proyecto. Tendremos una plataforma web que estará centrada en el usuario y que será intuitiva, colaborativa, escalable y sostenible. Y luego tendremos un plan de comunicación externo para llegar a todas las organizaciones que pueden no conocer a esta línea de financiación, incluyendo el uso de redes sociales, comunicación interna para todas aquellas que ya participan del fortalecimiento de capacidades que puedan acceder también a la financiación en cascada, y luego queremos potenciar la accesibilidad usando apps para smartphones, haciéndolo accesible para personas con diversidad funcional, todo esto desde esta lógica de, bueno, hacer más accesible este proyecto a todas las personas y organizaciones que puedan potencialmente estar interesadas. Y hasta aquí llega la presentación. Muchas gracias, y en el turno de preguntas podemos completar. Pues muchísimas gracias, José, súper interesante. Me has ahorrado mitad de la presentación que tenía que hacer ahora porque ya has adelantado tú. Además, muchas de las preguntas que tenéis en el chat un poco las ha ido contestando José, que ha adelantado pues, características con el sistema LAMSAM, como el tema de cómo se paga, etcétera, etcétera. Oye, me han quitado la cámara. El hospedador me detuvo. Bueno, me escucháis en cualquier caso, ¿no? Sí. Da igual, algo, Nacho, la cámara, no sé qué pasa, que no me permite intervenir. No, es que me quería sumar al agradecimiento porque es de una claridad meridiana. Luego interesa mucho los paquetes de trabajo que están perfectamente definidos y que tienen una lógica aplastante, ¿eh? Desde el primero, que es casi obligatorio, que es la gestión del proyecto, y que lógicamente ahí dais un mapping de que, vamos, no una de cómo tenéis una estructura para asumir el proyecto, la segunda, que es la de la capacitación, la tercera, la financiación, y la cuarta, que es el primero y el cuarto, son casi obligatorios, el de la difusión. Y luego lo que está bien, y eso está bien que lo aclares, es que posiblemente las entidades, las OSCs con las que vais a testear, luego sean potenciales solicitantes a las ayudas, sin desestimar otras que a lo mejor no las habéis tenido, pero que pueden también aplicar, o sea, que eso que quede también bien, bien claro. El tema del LAMSAM también facilita mucho la aplicación, porque si no es el tema tradicional de justificación es muy, muy complejo, o sea que
que por lo que veo va a ser una convocatoria espejo. Habría que verlo, pero es muy parecida a la que estamos, a la que está convocada para Daphne. O sea que en ese sentido es extraordinariamente interesante lo que has contado y hemos tomado muchas notas. Entonces ahora entramos a destripar un poco cuál es el cómo abordar el formulario. Así que. Muy bien, muchas gracias, Augusto. Bueno, pues. Voy a contestar algunas de las preguntas que ya tenéis en el chat, otras las contestaremos después. Una pregunta será, ¿qué documentación tenéis que presentar? Bueno, toda propuesta actualmente que se presenta a través del portal Funding and Tenders, que es el portal de la Comisión Europea para convocatorias, se compone normalmente de una parte A y una parte C, ¿de acuerdo? Que son online, es decir, que vamos a entrar con nuestro usuario, contraseña, sistema, ahora explicaré cómo, y vamos a seleccionar cuál es la convocatoria que nos interesa y rellenaremos una parte administrativa, ¿vale? Con datos sobre nuestra organización, resumen de lo que es el proyecto y un resumen del presupuesto, y una parte C, que es lo que llama la comisión, una parte más de sobre indicadores, ¿no? Sobre datos adicionales desagregados por sexo que le sirven a la comisión, pues bueno, cómo se está implementando el proyecto, ¿de acuerdo? Y una serie de anexos, unos anexos que también nos vamos a descargar en el caso de la parte B, que es lo que es la propuesta ya técnica, es un documento en Word que luego pasaremos a PDF, y el presupuesto, que es un documento en Excel o compatible, ¿de acuerdo? Estos dos documentos los vamos a bajar del portal. Lo vamos a guardar en nuestros ordenadores, vamos a trabajar en ellos y luego los vamos a subir siempre en este portal donde está la parte A y la parte C. Y luego otras cosas que nos piden un currículum del equipo central que va a implementar la propuesta, un informe de actividades del último año, ¿de acuerdo? Un listado de proyectos de los últimos 4 años. Si presentamos en consorcio, esto vale para todas las entidades, no solo para los coordinadores. Y si vamos a trabajar directamente con menores, lo cual es un poco raro en este tipo de proyectos porque se trata más de capacitación y financiación, pero bueno, si hubiera alguna actividad con menores, tenemos que adjuntar obligatoriamente una política de protección de la infancia. En nuestra web tenemos también recursos sobre cómo hacerla si no disponéis de ella, y cartas de apoyo, si tuviéramos, pues no sé, de alguna entidad pública, de alguna entidad relevante del sector, etcétera, para darle más fuerza a nuestra propuesta. ¿Cómo entrar al portal? Bueno, pues ahí tenéis el enlace, el portal, el Funding and Tenders Opportunities Portal. Veis ahí en medio está el C, pincháis. Si os interesa cualquier otro programa, pues pincháis en ese y veis las convocatorias que están abiertas. Si conocéis el acrónimo, que en este caso es el DAFNE, pues lo ponéis allí, le dais a buscar. Si no, cuando pincháis en C, os aparecen las convocatorias abiertas o las que se van a abrir. Y vamos a la página de la convocatoria. La página de convocatoria siempre es igual, es decir, tenemos el título, los datos básicos, el presupuesto, cuándo abre, cuándo cierra. Y tenemos también el documento de la convocatoria, la guía de la convocatoria, que es el documento básico. Ese documento os lo tenéis que aprender de memoria si vais a presentaros a cualquier convocatoria, ¿vale? En él vamos a tener todo el marco político, los objetivos, qué es el impacto esperado, quién se puede presentar, qué actividades se pueden financiar y, bueno, y el resto de datos relevantes para presentarse, ¿de acuerdo? Siempre en cada página pincháis, es un documento PDF. En el caso de Daphne y en alguna otra, todavía no todas, está también en castellano. Tenéis el enlace desde la propia página de convocatoria o desde la página de convocatoria del PEC, del Punto Europeo de Ciudadanía. Tenemos también el enlace directo a la convocatoria en castellano. Y desde ahí también vamos a empezar nuestra solicitud. Le damos ahí al botón Start Submission, ¿vale? Que está al final de esta página, y vamos a entrar en el portal. Lo primero que nos van a pedir es, como decía antes, un usuario y una contraseña. Os dejo también un enlace a cómo obtener el número PIC, ¿de acuerdo? Que es un número de identificación de las entidades que os registráis, os pide una serie de datos. Es más o menos sencillo y si luego vuestro proyecto resulta elegido, van a pediros más información financiera para comprobar que tenéis capacidad financiera y capacidad operativa. Lo comprobarán a través de las actividades que hayáis presentado, ¿no? El informe de actividades. Pero bueno, para registrarse sencillamente y obtener el número PIC, eso es muy fácil y lo podéis hacer antes de presentar el proyecto y no tenéis que subir más datos, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro número PIC, lo ponemos arriba, nos sale la organización, ponemos los datos básicos abajo, como
como veis allí, el acrónimo, el pequeño resumen que luego se puede cambiar, no os preocupéis, no nos vale que ya sepáis todo del proyecto, y le das a Save en Go to Next Step. Es decir, guardamos y vamos al siguiente paso, ¿vale? También en la columna de la izquierda, como veis, se pone Download Part B Templates, o sea, yo ya me puedo bajar los formularios, tanto la parte B que os comentaba antes, que es la parte de descripción técnica, como el presupuesto, ¿de acuerdo? Pero bueno, también lo podemos bajar más adelante. Entonces, una vez que entro ya, digamos, en el apartado donde puedo, de nuevo, bajarme los formularios, editar la parte administrativa, la parte A, editar la parte C con los indicadores y subir, ¿vale? Todos los anexos obligatorios, ¿de acuerdo? Son los que marcan con un asterisco. Por ejemplo, en este caso, porque es un pantallazo, no pone que el Annual Activity Report, o sea, el informe de actividades anuales, haya que subirlo, pero la convocatoria nos dice que sí. O sea, que nosotros siempre, por si acaso, saber a memoria la convocatoria y ver qué nos piden, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir subiendo los documentos. Vamos a darle al botón de validar, que está abajo a la derecha, el botón azul. Si está todo correcto, nos van a decir que ok, y submit, es decir, enviar, ¿de acuerdo? Si enviáis la propuesta y veis que todavía falta un día para que cierre, bueno, y os habéis dado cuenta que tenéis un error garrafal, bueno, pues volvéis a subir una nueva versión del documento que sea y le volvéis a dar a enviar. El sistema registra el último, ¿de acuerdo? O sea, podéis hacer múltiples cambios antes de que cierre. Por supuesto, no pedís el último minuto para presentaros porque el sistema se puede bloquear, pero que sepáis que se pueden ir haciendo cambios mientras esté abierta la convocatoria. Vale, aquí un resumen de qué es la parte A, la parte administrativa, como decía, información general sobre la propuesta, quiénes son los participantes, casi toda la información de los participantes ya vendrá cargada porque es la que os habéis registrado y entonces automáticamente el sistema la ha guardado, y el presupuesto. El presupuesto, como veis, en la parte A es solo la cantidad total que vamos a solicitar a la comisión, ¿de acuerdo? Porque como es un sistema lump sum, por tanto alzado, que ahora os explicaré qué significa, pues simplemente con que pongáis la cantidad que estoy solicitando, ya está. Aquí en la parte A no tenéis que poner nada más. Recordad que arriba tenéis Save and Exit Form, es decir, guardar y salir, ¿vale? Siempre reguardar antes de cerrar esta parte A, porque si no los datos no se van a quedar registrados. La parte técnica, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a plasmar pues todo lo que queremos realizar. Como veréis, los distintos apartados son un espejo de los criterios de adjudicación. Esto no quiere decir que el resto de apartados no se nos vayan a valorar, porque tenéis una parte que es el paquete, el programa de trabajo, con el paquete de trabajo, que están fuera, digamos, de esos tres criterios, que también se nos van a valorar, la parte ética también se nos va a valorar, pero bueno, que sepáis que está dividido en estos tres apartados de relevancia, calidad e impacto. Y la parte del paquete de trabajo, que es describir qué es lo que vamos a realizar en nuestro proyecto. Un poco lo ha contado ya José, pero aquí en Dafne va a ser lo mismo. Hay cuatro paquetes de trabajo obligatorios. Los paquetes de trabajo es una manera de estructurar las actividades que vamos a realizar. Por una parte, la parte de gestión, todo lo que vamos a realizar para gestionar el proyecto, para coordinar la actividad de los socios si los hubiera, realizar informes, la gestión financiera, la comunicación con los socios, etc. Paquete de trabajo número 2, el apoyo financiero a los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, todo el programa de convocatorias, de seguimiento de proyectos, evaluación, etc. El 3, el desarrollo de capacidades, o sea, la formación. Y el último, en general, la comunicación tanto interna como externa. Esto es un obligatorio. Si queremos meter alguno más, lo podemos meter. Pero bueno, hemos visto en el ejemplo de José que con estos cuatro paquetes de trabajo ya implementaban todo el proyecto y estaba súper claro lo que había que realizar. Es verdad que la convocatoria es muy clara. Te dice, queremos estos paquetes de trabajo y queremos tener estas actividades. No hay que tener mucha imaginación, hay que plasmar lo que está puesto siempre respondiendo a las necesidades que hayamos identificado. ¿Cómo es un paquete de trabajo? Pues tenemos una primera parte que son los objetivos de cada paquete de trabajo, unas actividades, ¿vale? Unas tareas, no hace falta que os extengáis muchísimo, pero bueno, las tareas básicas que vais a realizar dentro de cada paquete de trabajo, los hitos o milestones en inglés. Son puntos de control a lo largo del periodo en el que se implementa el paquete de trabajo para ver si voy bien, voy con retraso, etcétera. Tampoco pongáis mucho, 2-3 por paquete de trabajo suele ser lo habitual. Y los entregables o deliverables, ¿vale? Estos son resultados tangibles. Esto es importante porque a veces ponéis una formación y una formación no es algo tangible, es una actividad, ¿de acuerdo? El resultado tangible de una formación es, por ejemplo, el manual que se ha usado, los materiales de la formación, etcétera, ¿vale? Porque estos entregables los vamos a tener que subir después, cargar en el portal.
en el momento que estemos justificando, o bueno, siempre es un proceso continuo que conforme estén listos lo podemos ir subiendo, pero seguro, en el momento en el que justificamos el proyecto, estos entregables tienen que estar subidos al portal, ¿vale? O sea, que tienen que ser cosas que se puedan enviar, documentos de texto, enlaces a un vídeo, etcétera, las actas de una reunión, por ejemplo, lo que sea. Ahí os dicen ya cuáles son dos de los entregables obligatorios, que son la página web. Os habéis creado la página web donde están las fichas de los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que han sido seleccionados y un listado de estos proyectos, ¿vale? Pero luego hay otros. Yo os he puesto ahí un par de ejemplos que no son obligatorios, pero me parecen lógicos, ¿no? La convocatoria, es decir, que de las tres, por ejemplo, que van a tener el proyecto de Oxfam Intermón, pues será un documento de convocatoria, pues eso podría ser un entregable, o materiales formativos de las actividades de capacitación. Y ahora ya llega la gran pregunta, ¿no? La financiación, ¿cómo funciona? Bueno, este es un nuevo sistema que lleva años implementando la Comisión Europea, que ya ha aprobado en otros programas, por ejemplo en Europa Creativa, y que se basa en que lo primero que hay que hacer es, en una plantilla Excel que ahora os enseñaré, formula nuestro presupuesto como si fueran los costes reales. Vamos a tener personal, subcontratación, viajes, otro tipo de gasto, etc. Desglosamos las partidas y al final la comisión, si nos apoya el proyecto, va a decir, vale, pues yo por cada paquete de trabajo, lo que a ti te cueste, yo te voy a dar el 90%. Esa es la subvención que estamos solicitando, ¿vale? El 90% sobre el coste. Pero ¿qué pasa? Que una vez que ya he firmado el paquete de trabajo, el acuerdo de la subvención o el grant agreement, la comisión ya no se va a meter en cómo te estás gastando el dinero, siempre y cuando obviamente tenemos que gastar el dinero siguiendo las reglas financieras, ¿no? del estado donde estemos, ¿no? Pero ya no se va a meter. Es decir, es el mecanismo de tanto alzado es que si tú completas las actividades de tu paquete de trabajo y entregas, valga la redundancia, los entregables o deliverables, ¿vale? El paquete de trabajo está completo y yo te lo pago. Si por lo que sea no has llegado a completar lo final de proyecto o directamente, lo que sería muy raro, no lo has realizado, y yo no te lo pago, ¿de acuerdo? Pero no va a haber ni un control financiero de cómo te ha gastado ese dinero, ni informes financieros que enviar de cuánto el timesheet las hojas de tiempo del personal, o voy a tener que enviar las nóminas, no, nada, cero. ¿De acuerdo? Entonces, ni auditorías posteriores. Esto aún así siempre recomendamos guardar toda la documentación financiera, pero la comisión no se va a meter eso. Se va a meter en que tú has realizado las actividades y has cumplido con los objetivos que te habían marcado y has entregado la documentación que habías dicho que ibas a entregar. ¿De acuerdo? Y aquí veis la primera página del presupuesto del Excel, que si tenemos unos minutos de tiempo lo enseño lo que es la plantilla directamente. Como veis, en la primera página tenéis unas instrucciones detalladas, leerlas bien. Esto es muy básico, pero de verdad es que ahí os explica cada uno de los apartados cómo lo tenéis que ir cumplimentando. Lo que nos pide la comisión es que uséis las prácticas habituales de vuestra organización, tanto para cálculo de costes salariales como otro tipo de costes, ¿no? No pongáis costes que normalmente no realizáis cuando hacéis un proyecto de cualquier tipo, ¿no? Tenéis que utilizar medias para los costes de cualquier categoría. Ahora os pongo el ejemplo de los costes de personal para que veáis cómo hacer estas medias. Y usar las tarifas planas o flat rates, ¿vale? Para algunas categorías de costes, como pueden ser, por ejemplo, para viajes o para el personal voluntario. Y una vez habéis preguntado cómo hacéis para cofinanciar, bueno, pues lo primero, la comisión no se va a meter en cómo cofinanciáis ese 10%. O sea que nuestro consejo es hacerlo con costes de personal, que suele ser algo que la organización normalmente ya tiene de base, el coste de personal administrativo, el coste de dirección, hacerlo con costes de voluntarios, también está permitido meterlo, ¿de acuerdo? O sea, hay toda una serie de formas de lograr que, bueno, de todo lo que hemos dicho que nos va a costar el proyecto, pues ese 10% lo podamos de alguna manera cubrir con lo que es lo que ha sido nuestra organización. El coste de personal voluntario es un poco un coste en especie, porque realmente no es un coste real, porque es personal voluntario, no estamos pagando normalmente en España, pero sí podemos imputar un coste, es decir, nosotros, pues bueno, pues es un coste el que lleva la persona aquí, que le estamos formando, etcétera, y hay unas tablas que la comisión nos indica de cuánto podemos poner como costes. Y os dejo allí también una presentación que hizo el viernes pasado la comisión sobre toda la convocatoria, pero específicamente sobre este sistema de LAMSAM 2, que lo llaman, para la convocatoria Dafne, porque es súper detallada, va digamos pestaña por pestaña el presupuesto, y como hoy no tenemos tiempo para mucho más, de verdad, id allí, leerlo todo, y si aún así os quedan dudas, en nuestros teléfonos e emails están abiertos para vosotras y vosotros, y contactarnos y os ayudamos a redactar este presupuesto.
Esto es la hoja que vais a tener que completar para cada paquete de trabajo y cada beneficiario, ¿vale? En el que, pues lo que decía antes, categorías de costes normales, personal, viajes, etcétera, etcétera. Los costes de gestión están admitidos, pero tienen que ser razonables, son usuales, los usuales de la organización. Lo que decía, tenéis que usar medias, porque como veis, pues en la línea de viaje o la línea de dietas, yo no puedo añadir líneas, ¿vale? No puedo añadir filas en Excel, por ejemplo. Entonces tengo que poner pues la media de lo que me va a costar la dieta para todos los viajes o la media de lo que me va a costar contratar a una persona formadora en general y cuántos meses voy a contratar a esta persona, ¿no? O sea, a estas personas, si son más de una, ¿de acuerdo? Y bueno, os he indicado también ahí recordaros que el 60-70 es lo que orientativamente nos pide la comisión que dediquemos a los proyectos, a apoyo financiero a las terceras partes, los proyectos de las organizaciones de la sociedad civil que vamos a apoyar con nuestro proyecto DAFNE, ¿vale? Lo que os decía, unidades, ¿cómo se calculan las unidades para las person month? Aquí lo ponen. Una unidad es un mes completo. La comisión dice un mes, un año tiene 215 días productivos, que divide entre 12 son 18 días productivos. Entonces, si os viene mejor calcular, en vez de calcular en meses, calcular en días, yo calculo que una persona va a trabajar unos 200 días a lo largo de los 3 años, pues bueno, ahí os dice la comisión, pues hacer 200 dividido entre 18 sale 11,1, como no podéis poner decimales, pues 11 unidades o person month, ¿vale? Y esto para cada categoría. Repito, si hay más de una persona por categoría, tendréis que sumar las unidades de las personas y hacer la media de sus costes salariales. Ahí también os pongo cómo hacer el coste mensual, o sea, pues el coste anual de la persona dividido entre 12, no entre 14, y pues hacer la media de cuánto nos va a costar una persona investigadora 3.000 euros, otra persona investigadora 2.000 euros, pues la media de lo que vamos a tener que poner en la línea del personal investigador va a ser 2.500, ¿de acuerdo? Os dejo unos enlaces de interés, que son, bueno, solo la convocatoria, el texto que os decía antes en castellano, que también está en nuestra web, documentación de esta jornada de la semana pasada de la comisión, que bueno, también puede dar más detalles de lo que hemos contado aquí hoy. Nuestra, la página de resultados del CERB, esto es muy importante porque aunque esté como que no tenga precedentes, sí que podéis ver otros proyectos, tanto DAFNE, que se han financiado, como los de la misma convocatoria de HOSTE, para tener más ejemplos, ¿no? También otro recurso nuestro, ¿no? En general, de cómo integrar la perspectiva de género en un proyecto. Obviamente estamos hablando de violencia de género, es muy fácil, pero aún así la comisión nos lo pide en muchos apartados, dejamos recursos y también otras políticas que la comisión quiere que integréis en la propuesta para tener pues, más relevancia, ¿no? En esa dimensión europea. Básico. El documento de convocatoria, insistimos, leed eso, leed el manual online para usar el portal, os dejamos también las páginas de resultados de los programas anteriores, que también os las he puesto en el chat. Si queréis aún más ver las definiciones de los costes elegibles, etcétera, está el AGA, que es el Annotated Grant Agreement, que es el modelo de subvención con las descripciones de cada categoría de coste, que entra, que no entra. Es un poco engorroso a veces como documento, pero la verdad es que ahí están todas las respuestas a las dudas que tenemos. Y nada más, un poco a gusto la contar al principio, pero recordaros que quiénes somos, o sea, somos el punto nacional de contacto del programa CERB, estamos aquí para asesoraros, para ayudaros, hacemos jornadas, hacemos también pues, videollamadas con las personas interesadas, hacemos el seguimiento de las propuestas que están redactando, somos el enlace con la Comisión Europea y con la Agencia Ejecutiva y en general también participamos en jornadas de proyectos ya aprobados, pues si nos invitan a dar alguna charla, etcétera. Y nada más, dejaros aquí también el enlace a nuestra web, a todo lo que tenemos en que ya os lo he ido poniendo a lo largo de la presentación, pero bueno, insistir que es vuestro punto de información sobre este programa. Y también tenemos redes sociales, tenemos una newsletter que sacamos una vez al mes. En redes sociales publicamos todos los días información relevante sobre el programa CERB, sobre recursos, sobre otras convocatorias, etcétera, nuestro teléfono, nuestro email, de verdad, insistimos, estamos aquí para vosotras y vosotros. Y nada más, que muchas gracias por haber atendido hoy la sesión. Vamos a responder a las preguntas que todavía queden, que no haya respondido con esta sesión. A Cristina nos pregunta si una entidad autonómica no puede presentarse sola. ¿Los proyectos pueden ser a nivel autonómico? A ver, los proyectos no hay ninguna, restricción a si tiene que ser autonómico o tiene que ser
estatal, nacional, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay mucho dinero en la convocatoria, a pesar de que parezca mucho, casi 25 millones de euros, y no se van a presentar tantos proyectos, no se van a financiar tantos proyectos. Entonces, mi consejo, nuestro consejo, id a cubrir cuanto más territorios posibles a nivel de un Estado miembro si os presentáis solo en España, porque si no, es decir, vais a tener la competencia quizás de otra entidad que va a abordar todo el territorio español, y la comisión pues lo va a ver más favorable porque vais a atender a más organizaciones de la sociedad civil. Así que... sí, además, solo ha explicado José, él ha dicho que no iban en consorcio, pero claro, Oxfam tiene tentáculos, y que la propia entidad, aunque sea autonómica, es más que deseable que tenga una dimensión transnacional, si no, las posibilidades son realmente muy escasas. Blanca Criado, mi entidad es una red compuesta por 200 entidades. ¿Podemos presentarnos como entidad intermediaria, siendo nuestras entidades socias las principales beneficiarias? Bueno, pues esto sí. Lo he contado un poquito antes. A ver, la comisión no pone, si son legalmente diferenciadas, no pone trabas. Pero lo que sí que dice es, no podéis restringir la convocatoria a las, por ejemplo, estas entidades socias. La convocatoria tiene que ser abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este sector, el sector que habéis analizado previamente las necesidades y a las cuales pues queréis fortalecer con vuestras actividades de capacitación y de financiación, ¿de acuerdo? O sea, que no podéis hacer convocatorias restringidas. Es un programa abierto. Sonia dice, somos un ayuntamiento de 27.000 habitantes con varias asociaciones a las que nos gustaría poder apoyar en DAVE. Nosotros seríamos el intermediario y beneficiario de estos fondos. Has dicho que el 90% de la financiación, el resto lo debemos aportar al ayuntamiento, claro, sí. El presupuesto mínimo me parece muy alto. ¿Ves conveniente esta convocatoria para nuestro ayuntamiento? Bueno, pues un poco ya he respondido a parte de las preguntas, ¿no? El tema de la cofinanciación y también el tema del ayuntamiento. Es decir, quizás no es un proyecto para un ayuntamiento únicamente, un ayuntamiento en consorcio, ¿no? Con una comunidad autónoma, con un ministerio, con una ONG que pueda abordar pues, más territorios, pero no es una convocatoria, pues precisamente por ese presupuesto que tiene, en la que se pensaba solo para un ayuntamiento, ¿de acuerdo? Es algo más grande. Sonia, ya sabéis que tenéis una convocatoria específicamente para corporaciones municipales. La hemos visto en esa revisión muy rápida. Hay la de hermanamientos y red de ciudades que va exclusivamente para ella. Tal vez te convendría echar un vistazo. Ya hablaremos de ella en el momento que sea oportuno. Tamara dice que en cuanto a la recepción de la financiación y justificación, ¿qué ocurre si no se gasta toda la financiación? ¿Tendríamos que volver a justificarlo? Claro, hay que reintegrar. Bueno, aquí solo en base a actividades, es decir, si nosotros no hemos, no es que no hayamos gastado, sino no hemos hecho todas las actividades, lo que decía antes, no se os va a pagar todo el paquete de trabajo, pero si yo he realizado, o sea, con el dinero que me han asignado, he realizado todas las actividades, pero en realidad he gastado menos, la comisión no se va a enterar, es que es dicho así como muy simple y llanamente, no se va a enterar porque no va a entrar en info, no se va a entrar en cómo lo habéis gastado. En ese sentido, si vosotros habéis completado paquetes de trabajo y habéis completado actividades, no hace falta devolver nada. Pero lo que sí que va a hacer la comisión o bueno, el personal evaluador al principio es evaluar si el dinero que habéis dicho que os ibais a gastar tiene lógica con las actividades. Y si es un presupuesto bien hecho y lo valoran positivamente, es raro que vaya a sobrar el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues debéis poner el dinero que necesitéis. En épocas pasadas solíamos decir que un programa que va a la ciudadanía se le presupone una corresponsabilidad ciudadana. También cuando en otras líneas del programa decías que van a asistir 30, luego no había lista de asistentes, pero se suponía que tenías una cierta honestidad y si iban 30, iban 30, y si van 25, van 25. O sea, no lo van a rechequear porque no tiene mecanismos, pero se supone que lo que dices es cierto. O sea, que contamos con la honestidad. Y también, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar la no doble financiación de terceras entidades? Doble financiación solo es si tú estás financiado por otro programa europeo, es decir, que solo incurres en doble financiación si el mismo proyecto aplica a más de un programa europeo, pero sí que puedes buscar una parte con financiación por un organismo nacional, ¿no? Sí, yo entiendo que la pregunta es más de las terceras entidades, de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, pues ahí es que la comisión insiste mucho en los mecanismos de la entidad, o sea, no se va a meter mucho en qué soléis hacer, pero bueno, una de las cosas que puedes copiar lo que hace la comisión pide una declaración, que tú declares que no estás incurriendo en doble financiación, no estás presentando la propuesta más de dos
Convocatoria es diferente, pues le podéis pedir una declaración jurada a las entidades. Podéis hacer un control, bueno, pues ya específico si tenéis alguna sospecha, ¿no? De, para ver que no están haciendo las mismas actividades. Es decir, un poco ahí los mecanismos que tenga la entidad normalmente para este tipo de actividades con una subvención normal y corriente. Asmi dice, hola, gracias por la información. ¿Podrían entrar en estas ayudas el trabajo de las infancias con características intersexuales? Pues bueno, una cosa que se me olvidó comentar en mi parte es que aquí no hablamos solo de violencia contra violencia de género o violencia contra la infancia, y he hablado también de personas LGTBIQ, también hablamos de la intersección de las violencias y de la discriminación, ¿no? Y entonces, sí, podemos trabajar con las infancias que además tengan características intersexuales, sí, porque sería la intersección entre trabajar con la infancia y trabajar con personas LGTBIQ, ¿no? Por supuesto, sí, sería un abordaje claro y que entraría de pleno en la convocatoria. El proyecto tiene que presentarse en inglés, bueno, en castellano. Podéis presentarlo en castellano, pero complica extraordinariamente la gestión porque hay que buscar evaluadores que hablen castellano, nuestra recomendación y los que nos transmiten. Antes, en Nilo Tempo, decías inglés, alemán, y francés, que eran las tres lenguas de trabajo de la comisión. Actualmente es el inglés el que manda y si podéis es más que recomendable. Somos una agencia de comunicación especializada en temas sociales, además de tecnología, deporte y turismo. Roberto, en especial trabajamos con proyectos LGTBIQ con toda España. ¿Hay algún grupo de trabajo especializado en estos temas en España y Europa con el que poder estar en contacto? Nos gustaría sumar experiencia, sensibilidad y poder de trabajo. Como ya he dicho, Ángeles, hay en el propio portal de participantes donde os tenéis que dar de alta, hay una base de datos de búsqueda de socios. Nosotros también tenemos la nuestra y como alguien ha puesto, que me ha hecho gracia en el chat, estamos todos los puntos nacionales de información en proceso de creación, una base de datos de búsqueda de socios que todavía no está operativa, pero ahí puedes rellenar tu ficha, tu búsqueda, decir cuál es el perfil de tu asociación que buscas y te pueden contestar para todos los programas. Tienes que elegir en este caso el programa hacer y estar atentos aunque a que cuando esté creada la nuestra, pues por supuesto obtendremos un enlace desde nuestra página web. Había una pregunta para José, que era ¿dónde podemos inscribirnos para enterarnos de cuándo convocáis este lanzamiento, José? ¿Y nosotros? Por escrito, ahora mismo, como acabamos de empezar el proyecto en enero, no tenemos todavía los portales creados y las convocatorias tampoco están, no existen, porque también os comentaba que la comisión nos tiene que validar las convocatorias, con lo cual ahora mismo estamos empezando a trabajar borradores, pero hasta que no estén validados por la comisión no serán públicos. Como maneras de informarnos, bueno, estamos usando habitualmente redes sociales, desde Oxfam Intermón usamos sobre todo LinkedIn. Si alguien tiene particular interés en la convocatoria que vamos a lanzar en septiembre, yo os decía que me pusierais el correo en privado y que yo pasaría el correo al equipo, que ya está en marcha ahora mismo. Estas 6 personas y media que os decía, ya hay 3 personas contratadas y trabajando full time. Entonces, bueno, según ellos vayan avanzando, que ya se comuniquen con quien potencialmente tenga interés. Pero bueno, ahora mismo siento no tener más información porque llevamos 6 semanas de implementación de proyecto. De todos modos, también nos lo informáis a nosotros. Nosotros lo podemos publicitar, ¿eh? Porque exacto, ya sabes que... Sí, sí. Y luego, a alguien que de Blanca, que dice los fondos se entregan a la sociedad antes o después. Hay una prefinanciación, lo ha dicho Ángela, dependiendo de eso. Y luego... Ángela, ¿no? Sí, no, decía que a las organizaciones de la sociedad civil, vosotros tenéis que decir los mecanismos, pero lo lógico es que estemos hablando de entidades muy pequeñitas que no tienen mucha capacidad, es que les demos, si no el 100%, porque es igual arriesgado, pero una buena prefinanciación, quizás un 80%, desde luego. Eso lo tendrán que establecer cuando las entidades que han sido seleccionadas, pero suelen reproducir un poco el esquema. Ese es lo que os decía, como una especie de secuencia, por eso se llaman cascada de espejo. Una es la convocatoria que ellos aplican y luego ellos, de una manera más, acomodan y se adaptan un poco a las características de cada país, pero reproducen un poco el mismo esquema. José ha hablado de que van a tener un tutor, que es lo que nos llamamos un project manager, tiene que el seguimiento del proyecto seleccionado con esas 3 cantidades, que además nosotros también tenemos casos de 3 escalas, pequeña, grande y mediana, me ha hecho mucha gracia cuando lo has dicho, una de las personas, la entidad, en este caso como Oxfam, y en el caso de Dafne, sería la entidad beneficiaria, nombraría a alguien que hiciera el seguimiento. Y el tema de la prefinanciación, efectivamente, seguramente. No se mostró caso, José, si lo has mencionado, se me ha escapado, ¿tenéis prevista la prefinanciación a las entidades seleccionadas? Sí, habitualmente, bueno,
Con este proyecto también queremos dar continuidad a una línea de apoyo que habitualmente hemos tenido con organizaciones de sociedad civil. Era una línea muy pequeñita, estábamos financiando del orden de 150 o 200.000 euros anuales a organizaciones de sociedad civil con fondos libres de Oxfam Intermón, con lo cual queremos que sea un reflejo de lo que hacíamos hasta el momento, pero escalándolo muchísimo porque tenemos mucho más presupuesto. Entonces, hasta ahora lo que hacíamos era adelantar ese presupuesto y, bueno, en los MOUs y en los documentos que firmemos ya se clarificará con las organizaciones pues, cómo será la rendición de cuentas. Como os digo, más enfocada a implementación de actividades acordadas que a ejecución de gastos, porque la Unión Europea nos permite esta manera de trabajar. Sí, o sea, si vosotros la comisión os da el lump sum, no obligáis luego a las organizaciones de la sociedad civil a que desglosen el gasto como lo han gastado. También es lógico que el mismo sistema se aplique en estos proyectos. Es un poco lo que sugiere, no obliga a la comisión, pero sugiere que las convocatorias sean cada vez más sencillas. O sea, la comisión está haciendo este esfuerzo, hacerlo vosotros también con las organizaciones de la sociedad civil. José, no sé si lo has puesto ya, pero ¿podríamos compartir tu correo electrónico por si alguien quiere contactarte? ¿Lo pongo en el chat? Lo tengo ya copiado no está, yo. Pero sí, la presentación la vais a colgar, Ángela. Lo que tú quieras, la nuestra sí, la tuya también la podemos colgar. Permiso, sí. Os paso la mía actualizada con mi correo electrónico, así todo el mundo que acceda a ella puede contactarme. Sí. Nosotros lo ponemos en la propia jornada, hacemos un link a nuestra presentación y si nos das tu permiso a la tuya y luego como hemos puesto en reiteradas ocasiones, lo colgamos ya la jornada, el vídeo de nuestro canal de YouTube. Bueno, pues estamos on time justo porque a las 12, la hora que teníamos previsto terminar. Bueno, muchas gracias otra vez. Bueno, básicamente, si tuviéramos que hacer una, y por poner un poco de orden, tenéis un programa, ¿de acuerdo? Dentro de ese programa tenéis bastantes diferentes líneas. Yo he visto que hay, lo que has comentado, José, muchos temas que también están tratados en Daphne, o sea que de nuevo encontramos que hay muchos puntos de conexión. Vosotros tendríais que identificar cuál es la línea que mejor se adecua al perfil de vuestra el contenido de vuestra propuesta. Nosotros estamos aquí, como ha dicho Ángela, para ayudar y ya en el caso específico del caso de Daphne, bueno, pues los que queráis aplicar, lógicamente aplicar esta convocatoria, la que hemos explicado hoy, los que queráis esperar a que se resuelva y aplicar como está en el proceso en el que está implicado Oxfam, pues también, y estaremos también muy, muy curiosos y del seguimiento, y los que queráis aplicar a las líneas, como ha explicado Ángela, convencionales de Daphne, sabéis que el año que viene se van a convocar. O sea que yo creo que la comisión lo que hace es externalizar un servicio para que hagan este tipo de ayudas, digamos, más locales, pero continúa con su política de, lógicamente, de convocatoria convencional, como ha venido siendo hasta ahora. La retrasa y en ese, digamos, en ese periodo intermedio lanza esta convocatoria. Os comento otra vez que, por favor, si pudierais rellenar la encuesta, pues no sería de utilidad. Muchas gracias sobre todo a José, que es el que ha un poco puesto blanco sobre negro lo que nosotros contamos en teoría. A vosotros, los que estáis ahí, agradeceros la asistencia. Ha sido, yo creo que muy interesante para nosotros también. Y estar atentos porque vamos a seguir, como os decía al principio, convocando webinars y si pudiéramos, incluso físicos, a medida que las convocatorias se vayan aproximando a las otras diferentes líneas del programa. Gracias también a Nacho, que es el que ha llevado todo esto. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias. Thank you.